Muy buenos días, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de MDC Dental. Bueno, tenemos el gusto de saludarlos, nuestros conferencistas del día de hoy desde Cuernavaca. El tema que vamos a ver hoy es cirugía guiada práctica. Vamos a continuar con los cuatro temas de los implantes Paltop. Recuerden que Paltop es una compañía de Israel que, bueno, tiene ya muchas décadas en el mercado con la más alta tecnología, la más alta calidad en sus productos, porque, bueno, Paltop está ha hecho una gran importancia en toda la, les decía, de investigación, por su continua presentación de productos avanzados, pues de los más altos estándares de calidad. Y bueno, pues para este tema nos va a compartir toda su experiencia. Tenemos un invitado muy especial, el doctor Ernesto León Zamudio desde Cuernavaca. Nos va a compartir ahora sí que la experiencia que ha tenido con los implantes Paltop. Bienvenido, doctor Ernesto. Buenos días a todos, a todas las partes de la República. Y bueno, les puedo decir, les puedo comentar que ejerzo desde hace 48 años. Antes de ser dentista, me entrené en Estados Unidos de una forma práctica en un laboratorio dental en el año 1970, cuando fue cuando interrumpí mis estudios después de tanta huelga que había del 62. Después estuve muy metido en la tecnología dental. Tuve el placer de conocer al papá, al señor Ramírez, el cual yo, buscando mis libros de asistencia, lo tuve como alumno, pero después él fue mi maestro en 1988, o si no fue mi maestro, más bien él me incorporó a la implantología con un sistema de, con el sistema de Brandmark. Interesante. La verdad, siempre tuve muy, muy buena relación con él. Vi trabajos estupendos. Que rehice, pero la verdad no había mucho que rehacer porque todo estaba perfecto. Mi experiencia también ha sido en el campo de la oclusión, que fue mi especialidad con el doctor Martínez Ross y el doctor Emilio Aguirre Gas, el doctor Aquiles Brindis. Todos ellos ya fallecieron, pero fueron mis grandes maestros. Espero que no se me haya olvidado alguno de ellos. Posteriormente me incorporé a la implantología en 1990, ya cumpliendo el 9 de agosto pasado 30 años. Especialidad con el doctor Martínez Ross y el doctor Emilio. Ahora, es desde hace, como les digo, hace 30 años estaba yo, he estado ejerciendo la colocación de implantes lo hice a través de varias compañías. Representé muchas compañías. La más reciente fue Intec Corporation, que tuvo muchísimo éxito en México. De hecho, tenía, sin dudarlo, como el 60-70% del mercado. Y durante todo ese tiempo impartí más de 2 y viajé a 8 países con implantología. Me fui cuando salió la compañía Intec. Estuve buscando una compañía y me encontré hace 7 años la compañía de Palto y empecé a usarlos. Me mandaron estuches, implantes, y me pareció un sistema excelente.
Lo usé por 3, 4 años, después tuve la oportunidad, no, tal vez 5, 4 años después, hace 2 años tuve la oportunidad de ir a Israel a visitar la fábrica y me quedé gratamente impresionado la limpieza. Pureza de los implantes, inclusive está avalado por estudios hechos por universidades, por una universidad alemana, donde demuestran que es el sistema que tiene de más, que tiene, que es más puro. Entonces, y sus sistemas de producción, el que siempre están abiertos a nuevas ideas. Yo he platicado con los ingenieros de diseño y siempre aceptan mis ideas clínicas, que creo que son muy importantes, porque después de 30 años creo que ya sabe uno de qué se trata la implantología. Y en ese, hace 2 años o 3, en 2018, fue en octubre, tomé un curso de cirugía guiada y lo incorporamos en nuestra clínica. Obviamente hay curva de aprendizaje para ahí, pero finalmente tenemos, parece que bien, para que cualquier general conocimiento de implantología pueda hacer colocación de implantes en una forma segura. Entonces, les voy a compartir ahorita un pequeño caso o cómo, de qué se trata, y posteriormente el doctor Eduardo León va a continuar explicando la técnica. ¿Puedo empezar? Bueno, esta era la forma mía, antes ayudado con una tomografía, de hacer diseño de carnes implantes y la tomografía. De repente algunos tornillos de cicatrización para tener. Aquí voy a poner mis ayudado a esto hasta hace 5 años, así lo hacía. Posteriormente empezamos ya a planearlo, como pueden ver en esta fotografía, en una forma ya más científica, con mejores datos, ayudados por los CAD-CAM y los modelos de estudio y las guías quirúrgicas. Entonces, ahí tienen, inclusive ya proyectando nuestras prótesis, cómo van a quedar al final. O sea, no estamos adivinando, no ponemos los implantes y después rehabilitamos. No, hacemos un tratamiento que abarca la parte protésica y la parte quirúrgica. Normalmente la parte protésica es la que debe llevar el plan de tratamiento, no la quirúrgica y luego la protésica. Nosotros sabemos, debemos de saber qué tipo de rehabilitación vamos a tener antes de la colocación de los implantes. Esto ha sido hoy y siempre. No debe uno colocar los implantes y después las prótesis. La ventaja con la cirugía guiada es que ahora ya nos da perfectamente bien dónde vamos a salir con nuestros tornillos en caso de ser las prótesis fijas atornilladas, o si van a necesitar algún tipo de compensación con los aditamentos que vamos a colocar, ya sean rectos o angulados. Entonces, voy a enseñarles aquí un caso. Este paciente, yo le puse este puente anterior y él vive en Orlando. De repente me dijo, mi puente está flojo, lo puedo visitar. Vino a Cuernavaca, dije, sí, adelante. Entonces vimos ahí el canino, traía un problema, puse un provisional, más bien lo preparé para poder hacer un puente de canino a canino. Y este puente lo hicimos en polimitil metacrilato mientras íbamos a, mientras para poder quitar el puente anterior de porcelana, colocar este puente de provisional, y también nos va a hacer, este lo hicimos basados ya en el diseño de la cirugía guiada. Entonces, tenemos ahí el modelo, el puente flojo obviamente ya se había separado del otro diente, había una fractura en el lateral derecho y del otro lado se había zafado y por eso se cayó. Esto fue un problema de maloclusión. El paciente tenía que haber venido a continuar su tratamiento, desgraciadamente se perdió,
no hubo control. Aunque yo dejé la oclusión en un momento dado adecuada, esto después de 10 años tuvo este problema. Entonces hice extracción de los dos dientes y puse un provisional de canino lateral a canino. Y entonces hicimos la tomografía para ver dónde, cómo estaban los dientes. Pusimos un poste en ese canino y hicimos ya el análisis. Aquí pueden ver que hay un problema en este lateral. Eso tenía que haberse cambiado. No se cambió. Eso estaba móvil. Obviamente empezó a pegar en la parte anterior toda la oclusión de los dientes inferiores y acabó por destruir provocar mucha pérdida de hueso y movilidad del puente anterior. Tenemos aquí el modelo y vamos a proseguir a hacer nuestra planeación. Analizamos dónde quedaron los implantes que estaban y dónde vamos a poner los nuevos. Hacemos los análisis y a partir de ese modelo virtual analizamos dónde vamos a colocar los implantes y ahí vamos a ver que tenemos suficiente hueso para colocar los implantes. Este anillo va a ser nuestra guía quirúrgica para entrar en el lugar donde planeamos y evitar cualquier tipo de error. Entonces, ahí está. Y ahí tenemos ya la guía quirúrgica y ahí es donde vamos a colocar nuestros implantes. El doctor Eduardo va a explicar paso a paso cómo se hace este procedimiento. Voy a pasar rápidamente. Bueno, aquí vemos el modelo, de aquí sacamos la guía quirúrgica. Ahí la tenemos y ahí es donde vamos a colocar nuestros implantes. Aquí después van a explicar paso a paso. Voy a saltar algunas fotografías. Esto lo va a explicar mejor el doctor Eduardo. Pero aquí pueden ver ya el caso colocado. En uno hicimos extracción inmediata, colocación del implante. A propósito, hay un implante que se llama PAI, que es Palto Advance, que lleva un cuello pulido, que es excelente para este tipo de casos. Porque cuando el alveolo se reabsorbe y en caso de que el implante quede expuesto, este cuello pulido nos ayuda a que no se forme placa en las cuerdas. Entonces, y obviamente donde tenemos que continuar trabajando, pero esto ya lo vamos a hacer con la cirugía guiada. Entonces, aquí me quedo, los dejo con el doctor Eduardo. Realmente he tenido muy buena experiencia con Palto. Tienen el implante es muy versátil. Gracias. Muchísimas gracias, Néstor, por toda la experiencia que usted tiene. Se me pasaba decirles que él ha colocado más de 12,000 implantes a lo largo de su carrera, así es de que tiene toda la experiencia, como él decía, ha incursionado por varias marcas de implantes, y bueno, hasta que ahorita está convencido de los implantes Palto, que son con los que está trabajando, ¿verdad, doctor? Sí, correcto. También algo que se me olvidó comentar es que en Guadalajara estuvimos trabajando muchísimo y bueno, ya los visitaremos para que podamos hacer también cursos en vivo en el área de Guadalajara. Tenemos los contactos de los cursos ahí. Pues ustedes tienen también de facilidades para hacerlo ahí. Sí. Todo esto de la pandemia, así es que acaba. Así es, vamos a ver cómo nos va a dejar trabajar esto de la pandemia, pero bueno. Sin embargo, pues existen estos medios donde podemos darles la información y bueno, que nos pregunten, te pueden escribir directamente al doctor Eduardo León, que está aquí también con nosotros.
para que los les dé la información de cómo adquirirlos y pues sobre todo guiarlos cuál es la mejor opción para sus tratamientos. Muchísimas gracias, doctor Ernesto León. Estamos en contacto y gracias por su aportación. Bueno, gracias y mucho gusto. Estamos en contacto. Más tarde. Gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con el doctor Eduardo León Torruco. Como les comentaba, el doctor Eduardo León Torruco es director general de la Clínica Dental Integrada. Clínica, pues tecnología de punta, como es todo el escáner intraoral, la cámara CAD-CAM, toda la tecnología que pues también él tiene una experiencia de colocar 6,000 implantes exitosamente. Y bueno, pues él ha utilizado el sistema PALTOP desde hace 5 años y la cirugía guiada hace 3 años. Así es de que pues los dejo con la experiencia también del doctor Eduardo León Torruco, que también se encuentra en Cuernavaca. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Buenos días a todos. Esperamos que se encuentren pues todos bien, ¿no?, en estos momentos difíciles. Sí. Y, esta es la tercera de 4 pláticas que tenemos con respecto a PALTOP. Sí. Explicar sobre el sistema de cirugía guiada, en qué consiste. Es un sistema bastante sencillo, ya les hemos mencionado en las pláticas anteriores, pues sobre los diseños de los implantes, la alternativa que tenemos con todos los aditamentos protésicos. Por cierto, al final de esta plática, MDC nos va a anunciar una promoción. Así es. Aprovechenla, sí, está muy buena. Es una de las ventajas de que MDC se encargue de la distribución actual, ya que incluso el costo del implante bajó un poco. Entonces, pues eso también en apoyo a la economía, ¿no? Pero bueno, la promoción de hoy, bastante buena, aprovechenla, ¿no? Sí. Ok, entonces les voy a compartir la presentación sobre el kit como tal de cirugía guiada. Adelante, doctor. Les pongo. Y bueno, brevemente les voy a mostrar un caso sencillo sobre cómo es el procedimiento de diseño. Que por cierto, y bueno, tentativamente esperemos que a partir de enero ya tengamos pues fechas para hacer cursos hands-on en Guadalajara, directo con MDC. Tienen unas instalaciones increíbles y bueno, lo que hemos platicado es que probablemente se haga en vivo y simultáneo transmitido. Bueno, y además de cirugía guiada, pues hay muchos más temas que desarrollar. ¿Ya se ve la pantalla? Bueno. Entonces, aquí vemos, este es el kit, ¿no? Esa es la imagen, es el manual que viene con el kit. Como todo el sistema PALTOP es bastante simplificado, es bastante sencillo, está bastante preparado el kit para realizar cualquier tipo de casos, ¿no? Desde los casos sencillos, me gustaría mencionarles que yo actualmente, pues ya prácticamente todos mis casos los hago guiados, ¿no? Erróneamente yo tenía la idea que a lo mejor era solo para casos más complicados. Bueno, obviamente hay indicaciones para la cirugía guiada, tampoco todos los casos se pueden hacer con cirugía guiada. Incluso desde un solo implante, por hacerlo guiado, ya que es más predecible en cuanto a colocación, es menos traumático para el paciente, es más rápido, es más limpio, la parte protésica. Ya sabemos con antelación de qué se va a tratar, cómo lo vamos a rehabilitar. Y bueno, reducimos mucho errores y no tenemos que estar improvisando, ¿no?, sobre el avance. Hay técnicas combinadas, es decir, podemos hacer colocación de implantes con cirugía guiada, ya sea post-extracción, con elevación de seno, combinado con expansión o colocaciones simples, ¿no?, o incluso con injertos. Entonces, no hay realmente un límite, ¿no? Se puede combinar con cualquier técnica, ¿ok? Y bueno, estos sistemas son sistemas de alta precisión, ¿sí? Por mucho que tengamos experiencia haciéndolo a mano, tener una restricción computarizada siempre va a ser mucho más preciso, ¿no? El margen de error se reduce a menos del 1%. Hay estudios que demuestran que manos muy expertas, ¿no?, con más de 20, 25, 30 años de experiencia clínica,
hay un error mayor del 15-20%, ¿no? Cuando son muchos implantes, pues también está el factor humano, terminamos fatigados, ¿no? Y no es lo mismo los primeros implantes que los últimos que estamos colocando. Entonces, esto, como son de alta precisión, nos reduce los tiempos operatorios, ¿no? Si en un caso complejo que vamos a colocar 6-8 implantes y normalmente es algo que nos va a llevar 2 o 3 horas, con una planeación guiada por computadora, pues es algo que se puede ejecutar en 45 minutos, ¿sí? El trauma quirúrgico en muchos de los casos es menor, ya que una gran parte de esos casos que nos llegan al consultorio se pueden hacer sin colgajo. El sistema tiene tanto el instrumental para hacerlo con la técnica de colgajo convencional como la técnica sin colgajo, ¿sí? Los procedimientos quirúrgicos son completos, es decir, desde la parte protésica, aquí hacemos lo que se conoce como una planeación inversa, ¿no? Primero determinamos a dónde queremos llegar y a partir de ahí se planea la colocación del implante para optimizar el hueso, la posición, las dimensiones del mismo, las distancias seguras hacia el dentario, hacia el seno, ¿ok? El sistema cuenta con irrigación directa continua en la fresa. Ahorita se los voy a mostrar. Tiene una ventana en el adaptador para las fresas que entran en los cilindros guiados y eso permite que la fresa esté continuamente en irrigación, incluso cuando estamos dentro del cilindro, es decir, cuando llegamos a la longitud planeada, la fresa continúa irrigada. ¿Okay? Necesitamos, comparado con otros sistemas, pues mucho menos espacio entre las arcadas. Bueno, esa sería una de las contraindicaciones de cirugía guiada. Cuando hay una apertura mínima, pues estas fresas sí son de una longitud mayor que las convencionales. Entonces, cuando hay muy poco espacio, es decir, menos de 10 milímetros, pues son casos que no se pueden realizar de manera guiada, ¿no? También cuenta con el sistema de una fresa piloto guiada, en el caso de que solamente quisiéramos marcar el inicio de la colocación del implante y lo demás hacerlo de manera convencional. Los adaptadores, todo va enganchado al contrángulo. El kit trae un contrángulo de muy alta calidad. El contrángulo lo hace la compañía NSK, ya viene dentro del kit. Y bueno, tiene un adaptador especial, entonces no tenemos que estar ocupando cucharillas o paletas especiales para guiar las fresas. O sea, se coloca y directo lo trabajamos. ¿Okay? Esto es muy común en otros kits, ¿no? Hay algunas tipo extensiones, cucharillas, reductores. En este caso, todo está planeado para poderse ejecutar con un contraángulo y hacerlo mucho más sencillo. A eso nos referimos con que se usan 2 manos, no 4. 2 manos en cuanto a la colocación de los implantes, porque, bueno, esto obviamente lo tenemos que hacer con ayuda de un asistente, ¿no? Las fresas no tienen contacto directo con los cilindros guía, es decir, no hay riesgo de que la fresa llegue a desgastar ese cilindro y se contamine el sitio del implante, ¿no? Sin virutas de metal, ¿no? Porque muchas veces si la fresa entra en contacto con los cilindros o el plástico de la guía, eso puede llevarnos a una contaminación del sitio, ¿no? El cilindro guía que se ocupa en el acetato, en la guía como tal, en la impresión, es de titanio de cualquier forma. Eso evita que el implante tenga contacto con algún otro material. Es decir, así como lo sacamos del empaque, entra en el sitio de la osteotomía. ¿Okay? Solamente hay 2 diámetros de los cilindros guía, el wide y el narrow, o sea, el ancho y el angosto. Hay 3 longitudes de fresas en el kit, se los voy a mostrar, ahorita se los vamos a describir, ¿ok? Y al igual que los kits convencionales de la compañía Palto, ¿ok? Y bueno, como un extra, que eso pues no viene dentro de las indicaciones de Palto, pero yo he ocupado este kit para colocar hasta 10 compañías diferentes, ¿no? Y lo único que hago es cambiar la fresa final. Entonces, podemos decir que incluso es un kit universal, ¿no? Nos sirve para hacer todo el procedimiento guiado. Obviamente, pues si quisiéramos colocar otro implante, pues necesitaríamos el adaptador de ese otro implante. Pero bueno, es muy versátil, ¿no? Es a lo que voy.
Con este mismo kit podemos colocar implantes desde 6 hasta 16 milímetros. Aquí dice 16 metros, es un error, obviamente no va a haber un implante de 16 metros. Desde 6 hasta 16 milímetros, es decir, de todos los largos disponibles dentro de la familia Paltop. Y vamos a poder colocar desde 3.25 hasta 5 milímetros, ¿no? Nos han preguntado, bueno, ¿qué pasa con los implantes de 6 milímetros? Pues se planea el procedimiento para 5, se retira la fresa, se coloca la fresa final de 6 y está listo, ¿no? No hay una gran ciencia. Esta es una imagen a grosso modo del kit, así es como viene. Debajo de este cassette es donde encontramos el contrángulo y el ratchet, la matraca. Este es el plástico del kit, es autoclavable totalmente, es un polímero de grado quirúrgico. Ok, y bueno, vienen de adaptadores de diferentes medidas, vienen pines de fijación, en el caso de pacientes totalmente desdentados, dos adaptadores, tissue punch en el caso de hacer cirugía libre de colgajo. Pero bueno, en la mayoría de los casos ocupamos solamente unas cuantas fresas, ¿no? No es que para cada cirugía vamos a ocupar todo el instrumentario, o sea, es dependiendo el caso y la complejidad, pero pues en general terminamos ocupando pues una serie pequeña de fresas, ¿no? Yo normalmente lo que hago es, como ya sabemos que vamos a ocupar, pues esterilizo los instrumentos que voy a ocupar, y pues lo demás no lo incluyo, ¿no? Entonces se vuelve todavía más sencillo de realizar. Entonces, lo que hace este sistema único y mucho más versátil que unos más comunes, de los más comunes en el mercado actualmente, bueno, uno es el costo, ¿no? Comparado con otros sistemas, pues es muchísimo más económico. Y esto funciona a través de este adaptador que se llama DGS. DGS significa Digital Guidance Sleeve. ¿Sí? O slip normalmente lo encontramos como manga, ¿sí? o cilindro, ¿no? Vamos a referirnos al slip como un cilindro. Entonces, es un cilindro de guiado digital. Este cilindro que se conecta al contrángulo es lo que va a permitir embonar en los anillos guía y es lo que nos va a limitar tanto en angulación como en profundidad. Las fresas que tiene el kit son de 20, 25 y 30 milímetros, ¿no? Que esa es otra de los datos que llama mucho la atención. Dicen, bueno, ¿cómo con 20 milímetros vamos a colocar los de 8? El hecho de que la fresa sea de 20 milímetros no significa que van a entrar los 20 milímetros. Va a entrar solamente lo que tenemos planeado. Es decir, si en un sitio planeamos 8 milímetros, solamente van a trabajar en el hueso 8 milímetros de la fresa, ¿ok? Este DGS, ¿sí? El Digital Guidance Sleeve, nos vamos a referir a él como el DGS, tiene una ventana. Esa ventana permite que la irrigación sea continua en la fresa, que no se interrumpa. Entonces, cuando insertamos la fresa dentro de la guía, esto está en irrigación continua. Eso evita que tengamos un calentamiento no deseado, ¿sí? Y que, bueno... ya como muchos sabrán, pues una fricción excesiva, un calentamiento innecesario podría derivar en una osteonecrosis, ¿no? El contrángulo es de conexión tipo latch, ¿sí? Solamente que tiene aquí dos rieles para que entre el DGS, ¿ok? Se requiere significativamente menos espacio que con otros sistemas, ya que al iniciar, al entrar la fresa, ¿sí? En los primeros pasos podemos entrar con una ligera angulación y conforme esto va embonando en el cilindro, cuando la punta de la fresa toca el hueso, entonces ya está en la posición ortogonal con respecto al cilindro guía. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí? ¿No? Si tienen preguntas durante la plática, por favor háganoslas saber, las vamos a ir contestando conforme las vamos recibiendo. ¿Ok? Entonces, este sistema solamente ocupa dos cilindros, ¿sí? Los cilindros, el narrow, es decir, el estrecho, es el que ocupamos para 3.25 y 3.75, que son los implantes que vienen codificados en azul y verde. Independientemente de la familia, les recuerdo que Paltop cuenta con los modelos Advanced, que es un sistema con un diseño tradicional, convencional, el Advanced Plus, que es un diseño de tercera generación, es decir, con la punta activa, que es también autocortante. Está el sistema Dynamic, que son implantes
animales ya mucho más activos, con mucho mayor capacidad de corte, muy indicados en casos post-extracción, con hueso, por ejemplo, también de muy baja densidad, ¿sí? Donde la instrumentación muchas veces la tenemos que hacer corta para que el implante trabaje más. Y el sistema PCA, que es de la conexión cónica exclusiva de Paltop, con un excelente diseño, muy recomendados todos estos implantes. Y bueno, todos vienen codificados por color, es decir, independientemente si escogemos un Advanced Plus, un Dynamic, un PCA, el Diva, el PAI, que es el Paltop Active Implant, que es un implante sumamente cónico con cuello pulido, uno va a ser con el mismo kit, o sea, no tenemos que ocupar otro kit diferente, con el mismo kit vamos a colocar cualquiera de estos implantes, incluso el que tiene una conexión propia, ¿sí? Y van a venir siempre codificados por colores, 325 van a ser los azules, 375 los verdes, ¿no? Entonces, por eso es que hay dos cilindros, el narrow, el estrecho para estos dos diámetros, y el diámetro ancho o wide que podemos ocupar, pues incluso también para estos implantes de diámetro pequeño, ¿sí? Pero normalmente donde tenemos que colocar un implante de diámetro pequeño, pues una de las razones sería porque el espacio entre diente y diente no es suficiente, entonces ocupamos un cilindro estrecho, ¿no? Y bueno, con el wide, pues igual podemos colocar 3.25, 3.75, 4.2 o 5 milímetros. Es decir, todos los diámetros. Sí, digamos, el único que quedaría excluido aquí sería el de 6 milímetros, pero bueno, ya que hicimos la osteotomía hasta el 5, poner la fresa final del 6 no se va a ir hacia ningún otro lado la fresa final, entonces también se pueden hacer el procedimiento guiado, ¿okay? El diseño de las fresas es en espiral, son sumamente cortantes, ¿okay? Y todas las fresas del kit, ¿sí?, se ocupan con el DGS, ¿sí? Es decir, toda la cirugía guiada se hace con este adaptador, salvo el tissue punch. El tissue punch entra directo sin el adaptador, y el avellanador, ¿no? Y el avellanador realmente son contadas las veces que lo hemos ocupado por las mismas características. ¿Okay? Entonces, con el DGS y el cilindro narrow, pues solo podemos ocupar hasta el del 375. Con el wide podemos ocupar desde el 325 hasta el de 5 milímetros. Y bueno, aquí es cómo está distribuido el kit. ¿Sí? Viene con un contrángulo. El contrángulo es NSK, es un contrángulo de alta calidad, que además de servirnos para la cirugía guiada, o sea, porque trae el adaptador, pero igual nos sirve como un contrángulo convencional. Es decir, si tenemos también el kit normal, no vamos a ocupar un contrángulo independiente. Este mismo contrángulo sirve para las dos funciones. ¿Okay? Vienen aquí los DGS, tanto el estrecho como el ancho. Todo viene indicado y codificado tanto por colores como con las medidas en el kit. Aquí no se aprecia mucho, pero ahorita les vamos a mostrar el kit. ¿Qué dicen? A ver, un segundito, creo que me... Ya, disculpen, es que puse subtítulos. Perdón, ¿ok? Trae una sola fresa piloto, ¿sí? Esa fresa piloto mide 15 milímetros y solamente va a marcar tanto la entrada de las fresas que vamos a ocupar para colocar el implante, o en el caso de que que se escogiera hacer sin colgajo, es decir, con la técnica con tissue punch, ¿sí?, flapless technique, la técnica sin colgajo, los acabocados también tienen en la punta 3 milímetros que coinciden con la fresa piloto. ¿Okay? La fresa piloto, ya una vez que se coloca con el DGS, solamente va a entrar 3 milímetros en el hueso, de 2 a 3 milímetros, ¿okay? Solamente nos va a marcar el sitio de entrada. Trae dos acabocados, el estrecho y el ancho. Este no se ocupa con el DGS, este va directo con el contrángulo, pero el diámetro de los acabocados embona perfecto en el cilindro guía. Es decir, también el tissue punch se hace de manera guiada, ¿no? No es que hagamos el tissue punch en un lado y al final terminemos instrumentando en otro. Se hace también a través del cilindro guiado.
trae esta serie de fresas, viene codificada por tres colores, las que vienen en café son las de 20 milímetros, las que vienen en morado son las de 25 milímetros y las que vienen en gris son las de 30 milímetros, ¿no? Ya dependiendo del caso o lo que se planee, pues va a ser la longitud de la fresa escogida, ¿okay? Trae avellanadores, es decir, para en los casos donde el hueso es muy denso, sobre todo en la parte coronal, este instrumento solamente va a ser más cónico en la parte más cercana al reborde, a la cortical. Es raro, o sea, esto lo hemos ocupado contadas veces. El implante, el mismo diseño, permite que se autorrosque. Entonces, solamente en casos de hueso muy denso, ¿no? Pero bueno, viene preparado el kit, pensado en cualquier situación que se nos pueda presentar, ¿okay? Todos estos que vemos aquí son adaptadores de implantes, ¿sí? Los que están en azul son para los de diámetro 3.25 y para los implantes de la gama PCA, es decir, Palatal Conical Active. Entonces, es en común la misma llave. No necesitamos otro kit especial aparte para colocar ese implante. Solamente los PCA, es decir, si escogiéramos un implante PCA, desde el de 3.25 hasta el de 5 vamos a ocupar este adaptador. Si estamos dentro de la familia Advance, este nos va a servir para el de 3.25 y de 3.75 los grises, que eso viene indicado aquí. SP se refiere al Standard Platform. NP, Narrow Platform. Bueno, de cuanto a la conexión, porque uno es para los cilindros anchos y el otro es para los cilindros angostos. Ok, viene un adaptador para el contrángulo, es decir, esto se puede conectar en el contrángulo. Si queremos colocar el implante también con el contrángulo, también se hace a través de la guía. Viene un ratchet, una matraca con torque controlable, es decir, lo podemos girar y seleccionar el torque que se requiera. Por protocolo se recomienda no exceder los 45 newtons, ¿okay? Eso es lo que nos indica Paltop. Y bueno, en realidad ya con 40, 45 newtons no necesitamos mayor torque, ¿no? También viene un desarmador. Este desarmador es un desarmador de 1.25, es un desarmador universal. Y también les comentaba yo en la plática sobre aditamentos, que con este mismo desarmador podemos prácticamente ocupar todos la gama de aditamentos que maneja Paltop, ¿no? No requerimos uno especial para el tornillo de cicatrización, uno para las monturas, es el mismo común para todos, ¿okay? Les vamos a mostrar el kit de también ahorita con la cámara. Me voy un poquito más rápido porque ya estamos un poco cortos de tiempo. Esta es la imagen del contraángulo. Aquí vemos el DGS, ¿okay? En las dos versiones, estrecho y angosto, ¿sí? Con la ventana para la irrigación continua, la fresa piloto, los sacabocados, estos traen también un cilindro. El sacabocado viene con una punta que coincide con la fresa piloto, es decir, colocamos fresa piloto y esa misma osteotomía va a guiar el sacabocados. Igual en los dos anchos, el narrow y el wide, dependiendo del cilindro con el que estemos trabajando. Y los largos de las fresas también vienen codificados, van a traer el color. Café son 20, 25 son los morados y los grises o plateados son los de 30. Los de 30 es una medida muy poco común, pero de nuevo está preparado el kit, ¿no? Cuando hacemos la cirugía escogemos las fresas para no estar esterilizando pues, lo que no se va a ocupar, ¿no? Para pues, también alargar el tiempo de vida del instrumental, ¿okay? Estos son los avellanadores, viene con un offset, esto nos va a indicar qué tanto estamos profundizando en la cortical, es decir, viene marcado tanto por colores, porque una vez que gira, pues no vamos a ver el número. Este es un instrumento que ocupa, o sea, nos ayuda mucho el diseño del implante. Los adaptadores, el adaptador viene en chico, mediano y grande, dependiendo de los dos anchos. Estos adaptadores tienen esta bolita de sujeción que es maravillosa, porque una vez que tomamos el implante lo podemos sacudir y jamás se va a salir del adaptador, ¿okay? El adaptador para el contrángulo, ¿sí?
se puede colocar el implante directo con el ratchet o con el contrángulo, ya después pasar al ratchet. Y todo esto que ven ya está incluido en el kit, el desarmador convencional y trae un lateral. Estos pines se ocupan en casos totalmente desdentados o pacientes que tienen muy pocos dientes. Se utiliza una técnica que se llama la técnica del doble escaneo, en el cual hacemos una réplica digital de la dentadura del paciente y esa dentadura se utiliza como guía y se estabiliza con estos pines, ¿okay? Una vez que se introducen, pues ya no se mueve. Aquí hay un video, pero bueno, vamos a pasar a la cámara. ¿Okay? No sé si nos puedas apoyar por ahí, Frank, para conectar a la doctora. Y les vamos a mostrar el kit, se los mostré brevemente la vez pasada. Un segundito, nos vamos a conectar en la otra cámara. El audio está en el tuyo, ¿verdad? Exclusivo es este adaptador. ¿Ya? Sí, les repito, el adaptador, el DGS, y trae dos rieles, ponen en este contraángulo y se asegura mediante el latch. Sin embargo, si no le colocamos el DGS, pues también podemos colocar cualquier fresa convencional, ¿no? O sea, también nos funciona como un contraángulo, ¿sí? Es una reducción 20:1, es decir, el contraángulo indicado para los implantes. Y estos dos adaptadores son los que nos van a guiar durante el procedimiento de la cirugía guiada, ¿okay? Hay una versión narrow y hay una versión wide. Este es un ejemplo de cómo se ve una guía ya después de la planeación. Entonces, este DGS va a embonar perfectamente en el cilindro que nosotros tenemos planeados y no nos va a permitir ni profundizar más allá de lo deseado ni inclinarnos hacia ningún otro lado, ¿okay? Estos cilindros vienen también codificados por color, es decir, hay café, hay morado y hay gris, dependiendo de lo que tenemos planeados. Entonces, si nosotros vemos un cilindro café, vamos a saber que tenemos que ocupar de la secuencia de las líneas, de las fresas de café, ¿okay? Entonces, básicamente, colocamos el DGS, con el mismo latch se asegura tanto el DGS como la fresa, ¿okay? Y ahorita no lo tenemos con irrigación, obviamente, pero esto es para que podamos irrigar la fresa. Si se fijan, esto apunta directo a la ventana. Entonces, incluso cuando estamos dentro del cilindro, ¿sí?, sigue irrigada la fresa, ¿okay? Una vez que entramos, el tope del DGS es lo que nos va a limitar la dirección y la profundidad de esa fresa, ¿okay? Digo, no hay forma de que me vaya hacia otro lado. ¿Sí? Algunos, bueno, esa sería la fresa piloto. Si quisiéramos hacer técnica flapless, vienen estos dos sacabocados. El sacabocados se ocupa directo sin el DGS, ya que esto solamente pues quita una muestra pequeña de la encía, pero también embona en el cilindro, lo cual pues no permite que esto se desvíe, ¿no? Muchos casos se pueden hacer flapless de manera predecible. Yo nunca fui partidario de hacerlo sin colgajo, porque siempre se queda uno con la esto es diferente, esto está todo previamente planeado. Esta sería una fresa original, inicial, y la de 2 a 2.4,
si se fijan en el kit, ahí viene todo indicado, es decir, longitud 20, diámetro de 2 a 2.4, que sería la inicial después de la piloto, presa final 3.25, 3.75, 4.25. ¿Sí? Hay largos 20, 25 y 30. Esta se ocupa muy pocas veces, pero bueno, han habido casos, colocación de implante post-extracción, donde hay dientes muy largos adyacentes al sitio del implante, y eso sería una razón para ocupar una presa un poco más larga, ¿no? Y bueno, todo va guiado. ¿Sí? Se coloca, perdón, aquí puse el otro DGS. Sí, el DGS debe de coincidir con el anillo que se selecciona. Sí, entonces, primera presa. Y si fuéramos a colocar un implante de 3.25, pues sería básicamente esta la presa final. Y de ahí ya se coloca el implante, ¿no? Si quisiéramos diámetros más grandes, pues ya de acuerdo a lo que se planea, todo esto se indica en un reporte. Ya esperemos que a partir de enero podamos dar un curso práctico con la compañía MDC, ¿sí? Que nos ha apoyado bastante últimamente. Y este es el adaptador para el implante, es decir, con este tomamos el implante y ya sea que directo con la matraca, ¿sí?, lo coloquemos. También, dependiendo del anillo, pues vamos a seleccionar el adaptador, es decir, la colocación del implante también se va a hacer a través de la guía. Yo muchas veces prefiero hacerlo con el contraángulo primero, o sea, lo ponemos a unos 30 minutos, lo insertamos donde se detiene el motor, retiro el adaptador para contraángulo y proseguimos a hacerlo con el ratchet. ¿Okay? Y bueno, estos pines de fijación lateral se ocupan cuando tenemos totalmente sentados. Esta guía no tiene para fijación lateral, pero normalmente se les hace una extensión hacia vestibular y esto, después de una presa, se coloca con presión y evita que se mueva esa guía. ¿Okay? Bueno, eso sería todo en cuanto al sistema. Y regresamos a la otra cámara. Entonces, les voy a poner un video breve en la presentación. Déjenme, les comparto de nuevo la pantalla, donde viene ejemplificado cómo se ve en un caso real. Estamos pensando, bueno, ya hemos hecho el curso, el hands-on de este sistema en vivo, y normalmente se coloca uno o dos implantes guiados, ¿no? Entonces, esténse al pendientes, también estén en contacto con MDC para que pues ya nos puedan poner una fecha. Hay que entender que esto no es tan fácil por la situación que se vive de manera global, ¿no? No es algo ahorita que dependa de que nada más pongamos una fecha. ¿Qué pasó? Y bueno. ¿No me escucho? No, no se escucha. No sé si me escuchan ahí. ¿Ahí me escuchan? Ah, perdón, es que aquí no teníamos el audio, perdón. Ok, bueno, vamos a cerrar con... Obviamente esto que les estoy presentando es muy breve, ¿no? En una hora pues es imposible que podamos ver todo el alcance de cirugía guiada, ¿ok? Pero bueno, eso ya cuando tengamos la oportunidad de hacerlo en un hands-on, pues va a ser mucho más evidente, ¿no? Este es el kit, viene con el contraángulo, con la matraca, y esto es cómo funciona en boca, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se está ocupando una fresa de 20, pero el mismo tope del DGS no va a permitir que nos pasemos, ¿no? Ni de la angulación, ni de la profundidad. Entonces, se requieren modelos de estudio o un escaneo intraoral del paciente y una tomografía. Puede ser un tomógrafo helicoidal convencional, puede ser un tomógrafo de rayo cónico como este que ven en la imagen. Y la idea es que todo eso se va a empalmar. ¿Sí? Aquí están haciendo el ejemplo con un escaneo intraoral.
¿Sí? Entonces, bueno, así es. ¿Sí? No se ve el video. Ok. Denme un segundito. Es que no le di compartir, perdón. Está aquí. Una disculpa, no le había puesto compartir. Creo que ya se ve, ¿no? Ok, bueno, ya se ve. Este es el kit, perdón, se los repito. Aquí es cómo se comporta la guía ya en el momento de realizar la cirugía, es decir, el mismo deje nos va a servir de tope, ¿no? No que estemos ocupando una fresita de 25, porque esa es una de las principales inquietudes que nos preguntan, ¿no? ¿Y a poco voy a instrumentar 20? No. Si el implante está planeado para 8, solamente va a trabajar 8 milímetros. Si está pensado para 11.5, solamente van a trabajar 11.5, ¿no? Y bueno, se requiere una tomografía, puede ser rayo cónico, puede ser helicoidal, ¿sí? Normalmente nos basamos en el formato DICOM y unos modelos de estudio bien tomados, ¿sí? Puede ser con técnicas de impresión convencional o un escaneo intraoral, ¿okay? Aquí vemos, bueno, cómo en un esquema, cómo se coloca la fresa. El primer paso es probar la guía. Esas guías se hacen con unas ventanas de verificación, es decir, estos espacios huecos que se ven en la guía nos van a permitir verificar que esta guía esté totalmente asentado, ¿no? Aunque sea guiado, bueno, yo siempre les repito, no hay que confiarse, o sea, son sistemas muy precisos, pero hay que saber cómo ocuparlos, ¿no? Entonces, se puede hacer sin colgajo, se puede hacer una incisión muy conservadora, en este caso hicieron una incisión pues solamente sobre el reborde, una incisión lineal simple, ¿sí? Ahí está el sacabocados. El sacabocados coincide con la punta de la fresa piloto, ¿sí? Y este es opcional. No todos los casos se tienen que hacer con sacabocados, ni se pueden hacer, ¿sí? Pero también el sacabocados entra perfecto en el cilindro guía, es decir, no se va a desviar esa incisión en el tejido hacia ningún otro lado. Aquí nos recomiendan 850 revoluciones por minuto, que bueno, es más o menos lo mismo para la instrumentación, ¿no? La instrumentación se recomienda de 850 a 1000 revoluciones o hasta 1100 revoluciones por minuto en cuanto a la velocidad de giro de la fresa para trabajar el hueso, ¿okay? Y bueno, los DGS, le voy a adelantar un poquito porque es un poco largo el video, ¿sí? Ahí estamos ya viendo las fresas finales, o sea, prácticamente toda la secuencia de las fresas es igual, se hace a través del DGS, ¿sí? Aquí nos recomiendan que si vamos a ocupar la secuencia de 25, la primera fresa la ocupemos una secuencia más corta y se va a volver mucho más sencillo, ¿no? En el diámetro de 5 milímetros es el único diámetro que no se ocupa con el DGS, ¿sí? Por el mismo ancho de la fresa ya viene diseñada para que entre en el cilindro guía y ese mismo diseño sustituya la función del DGS. ¿Ok? Entonces, creo que ahorita ya estamos bien de tiempo, ¿no? Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. El siguiente jueves vamos a hacer una plática sobre ya casos clínicos que hemos colocado con el protocolo convencional y con el protocolo de cirugía guiada. ¿Ok? No sé si tengan por ahí una duda. Creo que ahorita no hay dudas, pero bueno. Para cualquier cosa, cualquier duda que lleguen a tener, pues estamos pues abiertos, ¿no? Les vamos a poner igual los teléfonos, ya sea que nos contacten o directamente a través de MDC. Y bueno, por ahí tienen una oferta bastante interesante que ahorita no les van a decir. Ok. Sí, doctor, muchísimas gracias, súper interesante todo esto de la cirugía guiada, pues mucho más seguro, como ya nos lo explicaste. Precisamente el doctor nos va a dar sus datos, porque si ustedes quieren incursionar con estos implantes Paltop, pues con la experiencia del doctor, ahí está el teléfono del doctor, porque también los pueden adquirir con ellos. MDC Dental es el distribuidor exclusivo en la República Mexicana. Nosotros estamos con el doctor Ernesto León,
en cuanto a la distribución también de los implantes, es el mismo costo, o sea, no hay ningún problema si ustedes los adquieren por MDC Dental o por el doctor Ernesto León. El doctor Ernesto puede darles también la capacitación de cómo utilizarlos y cómo es todo este sistema. Así es de que ahí está su teléfono, 777-2588-549. Pues parece ser que todo quedó muy claro. Yo les voy a decir ahorita la oferta que tenemos. Es una promoción muy, muy interesante. La voy a poner aquí. No sé si se alcanza a ver. En la compra... Ah, miren, ya está en la pantalla. Es en la compra de 10 implantes Paltop, te vamos a regalar 3 más. Así es de que, pues aprovechen ahorita esta promoción que la vamos a estar manejando durante todo el día, ya sea que los adquieran con Impicom o con MDC Dental. Es exactamente lo mismo, es el mismo costo. Con el doctor, pues pueden tener toda la capacitación directamente. También aquí con nosotros tenemos asesores, pero esto ya es más cerca de allá de Cuernavaca, de donde ellos se encuentran, ¿verdad, doctor? Claro. Entonces, aprovechen esta oferta, aprovechen incursionar con estos implantes, que de verdad es un implante que tiene productos de la más alta calidad. Así es de que, bueno, vamos a continuar, ahí están los contactos nuestros también y los contactos del doctor, como les digo, es lo mismo, ¿sí? Cristina Osuno, hola, saludos desde Tijuana y nos manda su correo. Saúl Reazola nos saluda. Barjas Levy nos saluda. Implantes y componentes, pues se pone a tus órdenes, que es este teléfono. Eduardo Cervantes, saludos, tocayo, te manda a saludar. Eloy Potrillo, que eres el mejor. Luz María Esquera Delgado, saludos desde Culiacán, Sinaloa. Jorge Arredondo, hola, buenos días. ¿Qué hay de diferencia con los implantes alemanes Ratioplan? Es una pregunta. ¿Los implantes alemanes cuáles? Ratioplan. ¿Qué de diferencia tienen los Palto con los Ratioplan? Pues es un poquito difícil porque no estoy familiarizado con la compañía, pero bueno, me puedo meter a investigar y decirles qué diferencias encuentro, ¿no? Es la primera vez que escucho. Sí, yo también. Francisco Javier Fierros Gutiérrez, bueno, nos decía que no se escuchaba en un momento. Sí, disculpen, todo esto del Zoom todavía tiene sus pequeñas fallas. Rafael Alexander Santos Vallardo te manda a decir que excelente. Valente Castilla, un saludo. Y Regina González desde Zacatecas nos está escuchando. Y por medio de Portal de Odontólogos, que le mando un fuerte saludo a Ileana Cardoso de Portal de Odontólogos, que nos hace favor de retransmitir nuestras conferencias. Jen Campos, buenos días desde Sinaloa. Jimmy Martínez nos decía que no se veía, pero era cuando no se veía el video. También Brian Sonco, buenos días desde Perú. Leti Hernández, gracias, muy interesante. Saludos desde Escobedo, Nuevo León. Y bueno, muchísimos saludos. Gisela González, Pepín, doctor Darwin, la salida de manta. No le entendí nada. ¿Qué quiere decirnos? Rocía Picasso, excelente sesión, muchos saludos. Y bueno, pues tenemos muchos saludos. Recuerden que esta es la 3 de la cuarta que vamos a tener y que también quedan grabados en YouTube para que los pueda ver las veces que quiera, repetirlo como material bibliográfico. Pueden ver desde la 1 hasta la 4 que vamos a tener. La cuarta va a ser el 30 de julio. Vamos a ver casos clínicos con soluciones avanzadas Palto. Este es el 30 de julio, ahora sí que a la misma hora, a las 10 de la mañana los esperamos. También ya tenemos nuestra página Paltop de México, pueden ahí ver únicamente lo que es Paltop. Están quedando grabados, van a quedar pues grabadas las 4 conferencias para que vayan repitiéndolas las veces que sea necesario. Y como dice el doctor Ernesto León, el doctor Eduardo León, que vamos a tener hands-on,
Pero, pues ahora sí que nos vamos a esperar a enero, estén presentes. Nosotros estamos tomando sus datos. También déjenos sus datos al doctor aquí en INPICOM. Déjenle los datos para que estén reservando su lugar. Hay mucha gente muy interesada. Y recuerden que por la contingencia no podemos hacer grupos grandes. Así es de que vayan reservando su lugar. Vayan diciendo que están muy interesados en tomar un curso para en cuanto tengamos fecha, pues sean los primeros en que les llamemos. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Saludos al doctor Ernesto. Doctor Ernesto León Zamudio, por ahí anda para despedirnos. Yo creo que ya... Ahorita se conecta. Ahorita se conecta, ¿verdad? Porque me encantó. Él nos comenta que él incursionó con los implantes junto con mi padre hace algunos ayeres, que me causó mucha emoción eso. Y bueno, pues él es un doctor con muchísima experiencia, como les decía, ha colocado más de 12,000 implantes a lo largo de su carrera, ha dado 200 cursos continuos de talleres en 18 países, bueno, tiene una carrera muy exitosa y pues nos encanta tenerlo aquí, doctor Ernesto León. Muchísimas gracias por compartir su experiencia. No, gracias a ustedes por la invitación, los esperamos el jueves donde vamos a compartir todos los casos clínicos que tenemos, hablaremos un poquito también de diagnóstico. El doctor Eduardo y yo nos vamos a poner de acuerdo para ver qué vamos a presentar. Entonces, nos vamos a ver en una semana. Me comentaba que los cursos hands-on tendrían que ser el próximo año. Bueno, vamos a ver, esperemos que nos den luz verde antes que salga la vacuna, algo, qué sé yo, y con muchísimo gusto vamos a ser los primeros en informarles, igual en noviembre, igual no sabemos, todo es incertidumbre, pero bueno, lo más seguro es que sí podría ser otro en enero, si podemos hacer uno antes. Déjenos sus datos aquí en INPICOM o con MDC Dental para que estén pues ahora sí que en lista de espera, porque hay mucha gente que de verdad está muy interesada en este sistema que es muy simple y seguro. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias a todos y esténse pendientes porque los cursos hands-on, ahí sí nos podemos explayar más, ser más detallistas, toda la técnica explicarla. Y si se dan las condiciones, también podemos hacer cirugía en vivo, ¿no? Eso es lo más importante de todo. No, bueno, pues sería excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y nos vemos el próximo jueves. Gracias.